¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Con el pitazo inicial arranca este partido. Aquí puede haber una oportunidad. Javi García. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Y así le pega la pelota. Se le fue. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Ibrahima Valdé. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Se fue el disparo! ¡Qué manera de perdonar! Se le escapa la pelota después de la entrada. Se acerca y crea peligro. Se va con el zapatazo. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está, Marito. Han conseguido el gol que rompe el empate, que los acerca a la promoción. Pero le queda mucho el encuentro. No están como para que relajen el budín, ¿no? No, ni mucho menos. Yo creo que sería un error garrafal meterse otra vez atrás. Para mi gusto, este equipo debería seguir jugando a la ofensiva y tratando de marcar ese otro gol que le dé la tranquilidad. No puede controlar el balón. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Y le pega un bombazo. ¡Gol! ¡Coloso! El equipo lo tiene todo de cara. Imposible que se les escape el ascenso. A falta de una fecha nada más en la temporada. Que nadie se sorprenda. Eran los mejores antes y lo han sido durante el partido. Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado, un equipo que lo ha buscado y un equipo que lo ha merecido.
Muy buena tapada de este arquero. Ibrahima Valdé. Todo pelota en la barrida. Quiere pegarle. ¡Gol! Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Se está peleando duro por la pelota. Se abre el disparo. ¡Zapatas! Otro gol y así de rápido cambian las cosas. Hoy lo tocaron con la varita mágica, Marito. No, fíjate, Fernando, que este es un gran goleador y no podía dejar de pasar estas oportunidades. Estuvo muy cerca de dar en el poste, pero la verdad fue un golazo porque pasó muy cerquita, pero por la parte de adentro, Fernando. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Penal, el árbitro señala hacia el manchón. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Y lo marca de penal! Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Ibrahima Valdé. Ha estado estupendo la reacción para quedarse con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ibrahima Valdé. Se concede el tiro libre. Vaya decisión que tiene el árbitro. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Como para hacer una mosca pegada en la pared del vestuario y escuchar la charla en el entretiempo. Como remontar un 5-0. Mario, ¿alguna sorpresa en el desarrollo de este partido? Fíjate que quizás no había tanta diferencia en el comienzo. Comienza el segundo tiempo de un partido que va a ser muy difícil de remontar. Thank you.
Buena la entrada, la pelota queda ahí. El técnico de casa en la próxima pausa hará un cambio, Mario. Me parece muy raro porque no he visto a ningún jugador que esté mal. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Amarilla, Mario, la saca el árbitro, bien sacada. Sí, es merecida, pero también podía haber sido hasta roja para mi gusto. Están preparando un tiro de esquina. Era como para pitar penal, ¿le parece? Lo vemos de nuevo. Pierde el control del balón. Disparo. Es un gol más y me parece que ya es algo vergonzoso. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Se abre, le pegó un bombazo. Borja Valero. Jeremy Menez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Quiere pegarle. Vaya chanfle que le metió a la pelota. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Algo ha visto el técnico visitante, Mario, porque en el próximo silba. Es una verdadera buen disparo. La ocasión que ha dejado ir. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Borja Valero. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Le va a dar y sale un bombazo. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador. ¡Y lo dejaron pasar! Termina el contragolpe y seguro los contrarios están contentos. Borja Valero. Se viene un lateral. Borja Valero. ¡Qué buen disparo! ¡Formidable la comba! Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario, sabían que era un equipo superior. Esto es un paseo en el parque. Sí, dice que los caballos se ven en la pista y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaban. A jugar el fútbol con las manos. Y arranca el choque por la pelota. Borja Valero.
Jeremy Menez. Se enredaron los del fondo y le va a pegar. Muy buena tajada de este arquero. Se acomoda para patear el córner. Rebote y sale del terreno de juego. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado Javi García. Ibrahima Valdé. Otra vez vuelven. La tiene y está. Viene en el mano a mano. Es para pegarle. Viene el arquero en esa. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. El árbitro dice falta. Borja Valero. Ya la mesa ha estado servida desde hace rato. Ha corrido el arquero para tapar esa pelota. ¿Se podría decir que se jugó la vida en esa pelota? Borja Valero. Solo dos minutitos le quedan al partido. Lo que estará pasando. Cuánta claridad en la jugada. Ahí va la pelota. ¡Gol! Uno más y ya sobre el final del partido. Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia. Esto es solamente redondear un gran espectáculo. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Aleje el peligro, increíble rechazo. Jeremy Menez, Borja Valero. Se abre. Le ha pegado un zapatazo. ¿Será que la mete al área? Tiene jugada preparada desde el córner. Está pitando otro penal en contra de este equipo. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Y convierte el penal. Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 del que patea. Gol y este partido es totalmente desequilibrado. El árbitro dice San se acabó. Dos victorias consecutivas, están en muy buen momento. A ver cuánto tiempo logran mantener esta racha.
El estadio empieza a quedar vacío, Marito. Acá asustan, si no nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de Mario Kempes, Fernando Palomo se despide. Hasta la próxima. ¡Gol! ¡Grosso! Javi García. Y entra gol. ¡Gol! Ahí está. Javi García. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!